La Comisión Europea da como definición a la innovación. La innovación es encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público, o de producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad. Por ahí mismo vemos que el mercado y el sector público no son suficientes para responder a las necesidades de la sociedad. Y eso que muchas veces la innovación nosotros la suponemos o tenemos tendencia a suponer que innovación es investigación, investigación científica, tecnológica, o que es la colaboración público-privada y del mundo de la empresa. Pues evidentemente ello no es necesario, porque si queremos un desarrollo integral, tanto de la persona como de nuestro pueblo, del pueblo vasco, es necesario todo eso, pero no es suficiente. Innovación debe ser más que eso y, si no es más, acabará no siendo innovación. Y todo ello yo creo que por dos razones. Primero, porque no es posible tener una innovación integral dentro de un pueblo, es decir, de tener una sociedad innovadora, si no hay una participación integral de la propia sociedad. Y segundo, yo creo que sobre todo, que para emprender un proyecto tan importante y tan general para nuestro país, es absolutamente indispensable crear ilusión y crear entusiasmo explicando para qué queremos nosotros tener una innovación. Mientras que la sociedad no esté de verdad implicada y que no esté, que no sepa para qué queremos innovar, es decir, para qué valores, pues difícilmente se implicará en un proyecto que va a durar 20, 30 o más años. Yo diría que hasta siempre. Y esto es lo que en el pasado nuestros antepasados o nuestros padres lo han hecho igual sin tener conciencia de que estaban innovando, pero porque tenían, digamos, un gran amor por su país y por el bien común que representa nuestra sociedad y nuestro pueblo vasco. Y no hay más que ver. Ejemplos tan comunes hoy que en su día fueron absolutamente innovadores. Y voy a coger dos o tres nada más. El concierto económico. Pues el concierto económico en su día fue una innovación que hoy en Europa, yo diría que la inmensa mayoría de las regiones están deseando poder tenerla. El pueblo vasco, porque fue innovador en aquel momento, hoy disfrutamos de ese instrumento tan importante. Otra innovación, el Guggenheim. El Guggenheim, hace menos tiempo, hace 20 años, también fue una innovación cultural y todos sabemos la importancia que tiene la cultura para tener una innovación integral y un desarrollo de nuestro país. Y unos años antes, puesto que este año conmemoramos el 75 aniversario del fusilamiento de Aitzol, José Aristimuño, Pizkunde, Eusko Pizkundea fue una verdadera innovación cultural que transmitió al pueblo en aquel momento, en los años 30, pues un verdadero dinamismo a nuestro pueblo. Y otro ejemplo también que nos es tan importante en nuestro país, y fue la obra de José María Arizmendiarrieta, innovando totalmente lo que era la empresa en aquel momento, y no voy a explicar aquí, hay personas que lo saben mucho mejor, lo que representa hoy, no solamente económicamente, sino socialmente, la presencia de las cooperativas en general y del Grupo Mondragón en especial. Todo eso fue innovar. Y después les explicarán
aquí en distintas secciones o sectores, ¿qué es hoy en día innovar socialmente? La innovación social. Yo no voy a hacerlo porque no sabría hacerlo, como lo van a hacer ellos, y yo únicamente cuatro ideas voy a dar, o cuatro consideraciones más que ideas. La primera, el bien común, que es nuestro país, es de todos. Y la responsabilidad no es únicamente, como a veces se suele decir, del sector público, es decir, de las instituciones o de las universidades o de todo aquello que es público. La responsabilidad es tanto individualmente como colectivamente de todos los que vivimos en este país. Tanto del estudiante de secundaria o de la universidad que tiene la responsabilidad de estudiar para el bien común de nuestro país, como para los jubilados que somos, y que creo que no nos podemos limitar a pasearnos por el Arenal o por la Concha, porque tenemos que hacer mucho más. De la misma manera que el empleado de Osakidetza, pues que participa él también a ese bien común. Y especialmente yo diría las empresas. Demasiadas veces también consideramos que la empresa está ahí para, únicamente para hacer beneficio. Eso no es así y no debe ser así. La empresa tiene una vocación mucho más noble y mucho más importante, que es la de hacer vivir la sociedad de la que ella misma vive. Y tiene una responsabilidad social, de la que también se hablará, y que es absolutamente indispensable para que el pueblo en general vaya hacia adelante. Y lo segundo que decía, pero la innovación, ¿para qué? Y ahí es donde yo creo que lo importante es que nosotros sepamos qué modelo de sociedad deseamos. En Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, pues bueno, se decidió en su día, ahora ya no sé muy bien dónde estamos, pero en su día los padres de Europa decidieron por un modelo que en aquel momento era el modelo democristiano o de la socialdemocracia, frente a otros modelos que eran o el americano o después el japonés también. Bueno, pues nosotros aquí en Euskadi creo que tenemos que saber hacia qué modelo queremos ir. Un modelo genuino, yo diría. Pero un modelo que personalmente yo creo que tiene que tener como base los valores humanos y los valores humanistas, es decir, la persona y su desarrollo integral. Según cuál sea el modelo que nosotros elijamos, la innovación que llevaremos no será la misma. Y de ahí yo creo que es importante que empecemos por pensar en qué modelo queremos nosotros para mañana. La tercera consideración que quería era la educación. La educación y la familia, yo diría, que están a la base de todo desarrollo integral, tanto del pueblo como de las personas que lo componen. Todos sabemos que el conocimiento es absolutamente indispensable para llevar adelante la innovación. Pero únicamente el conocimiento sin las actitudes que son necesarias para poder concretarla y llevar adelante, y sin los valores a los que antes he aludido, no sabremos ni a dónde vamos a ir, ni tampoco podremos ir. Y esa educación, evidentemente, pues la responsabilidad la tiene la escuela, tanto la pública como la privada, pero esencialmente creo que la tiene la familia. Son esos momentos, cuando estamos con nuestros aitás o nuestras amas, que de verdad nos damos cuenta, tanto por lo que dicen como por el ejemplo que nos han podido dar, de cómo debemos actuar después en la vida. Y ese ejemplo, lo que no hay duda es de que por mucho, digamos, que después se nos dé una enseñanza más o menos teórica
nunca va a ser la misma que eso que recibimos y eso que vivimos en nuestro propio hogar. Y cuando en generaciones anteriores, o siempre, o ahora también, cuando estamos hablando de aitaren etxea o gure etxea, evidentemente ese etxe hori es da baserria bakarrik. Son etxea, es la familia que vive en esa casa. Esa familia que da vida y que es el símbolo, yo creo, más, el mejor símbolo, yo creo, que podemos tener aquí en Euskadi. Y todo lo que hemos recibido, que son los valores que antes decía, los valores humanos, lo primero, la justicia. La solidaridad también, pero antes que la solidaridad, yo creo que la justicia, la tolerancia, el aceptar al distinto tal como es y tal como él quiere ser. Y tantas otros valores que hoy en día deberían ser, por lo menos, la base de nuestra sociedad, yo creo que las hemos mamado en nuestras casas. Eta laugarrena, eta azkena, demora despasatzeko, esan eta egin. Batez ere, nik esango nuke, egin. Gehiegi esaten dugu, neonek ere bai, eta gutxiegi egin. Es decir, hacer, decir y hacer. Y sobre todo, hacer. Demasiado nos conocen, yo creo que cuando he tenido ocasión en vidas anteriores, digamos, de andar por ahí, y la característica que más resaltaba, digamos, del pueblo vasco es que, claro, es que todos decimos lo mismo, pero vosotros lo hacéis. Pues yo creo que eso es el mejor calificativo que nos pueden dar. Y ojalá en estos 20 años que vienen, hasta el 2030, pues sigan pudiendo decir de Euskadi, que Euskadi es un país donde no solamente se dicen y proclamas muy bellas y muy elegantes, pero que además y sobre todo que las ponemos en práctica. Así que en conclusión, pues yo diría que cuatro consideraciones que yo he querido darles. Primero, que el bien común es de todos y que por ello es responsabilidad de todos y por consiguiente la innovación también lo es absolutamente para todos. Que sepamos qué bien común queremos nosotros para el futuro de nuestro país, que ante todo hagamos las cosas y que no nos quedemos únicamente en bonitos discursos, y finalmente la educación y educar en la familia, transmitir los valores. Y yo ya sé que no, en un foro donde estamos hablando de innovación, claro, acabar hablando de que lo más importante es gure aitaren etxea, pues bueno, resulta un poco original o casi casi provocativo. No lo toméis así. Yo creo que ese valor que tenemos de gure aitaren etxea, que utilizamos abstractamente o como símbolo, yo creo que es una realidad profunda que hemos conocido y que tenemos que seguir mejorando, adaptando a los días que conocemos hoy, innovándolo, pero que siempre sea gure aitaren etxea. Y yo creo que esa será la mejor garantía para que, siguiendo reflexionando sobre las tres E que Innovasc ha elegido prioritariamente, como es el empleo, la educación y el envejecimiento, que yo creo que es el más importante llegando a la edad en que yo estoy, pues que esos nos ayuden a que la cuarta E, mayúscula, que es Euskadi, seamos capaces de hacerla evolucionar de manera que sea Euskadi, pues donde todos vivimos aquí,
tanto los que hemos nacido aquí como los que no hemos nacido aquí, pero que sea un país donde sea bueno el vivir aquí. Es que ricasco.